Profesores del Distrito Educativo 1601 en Cotuí montaron un piquete. Están pidiendo que esa escuela sea transformada en jornada de tanda extendida. Kelvin Junior con más. Pidiendo ser incluidos en la jornada de la tanda extendida, docentes del Liceo Profesor Juan Bosch en Cotuí montaron un piquete en la parte frontal del Distrito 1601. Nosotros estamos aquí en el Distrito Educativo 1601 de este municipio de Cotuí porque hemos pensado y hemos visto pues pertinente que el Liceo Profesor Juan Bosch, que es el único centro que queda funcionando como jornada regular, pase a jornada extendida, porque además ha sido una disposición del Ministerio de Educación que los centros educativos funcionen como una jornada extendida. Y dicho sea de paso, nosotros figuramos de acuerdo a la tarjeta, a las tarjetas nuestras, funcionando como jornada extendida para el Ministerio de Educación. Sin embargo, la realidad se va a cumplir ahora porque nosotros nos hemos dispuesto a que esto se lleve a la realidad. Protesta pacífica también se sumaron la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, manifestando que la petición es una necesidad. Porque hay una movilización de estudiantes, tanto a las 12 y pico llegando a la casa, como a la 1, los demás regresando al centro. Esa movilización implica que esos estudiantes pueda pasarle algo en la calle. Otra cosa es, los que salen a las 6 de la tarde, en tiempos tanto navideños, oscurece rápido. El Liceo Juan Bosch es el único centro que ha estado funcionando como jornada regular. Todos los estudiantes pues quieren coger para allá. Eso nos ha creado una sobrepoblación estudiantil. Los profesores amenazaron con no iniciar este año escolar si el Liceo Profesor Juan Bosch en Cotuí no es incluido en la jornada de la tanda extendida. En Cotuí para AN7 Noticias, Kelvin Junior.